Al final del Salmo, creo que es el Salmo 118, dice: no moriré, sino viviré para contar las grandezas del Creador. Hashem no nos ha entregado hacia la muerte. Ábreme las puertas de Tzedek, de justicia, para poder entrar a través de ella. Este es el portón para Hashem. Y los tzadikim andarán en ellos. Parte del Halel, una canción bastante famosa, bastante linda. Me acuerdo que uno de mis hijos estábamos en el hospital Shaarei Tzedek, así se llama, el hospital. Puertas de justicia, portones de justicia. Y al recitar este salmo, estamos recitando salmos. Cuando nace un niño, es costumbre, el padre recita salmos, etc. Y al recitar este salmo, justo cuando estaba recitando esta parte, Pit Juli, Shaarei Tzedek, ábreme, abre para mí estos portones de justicia, en el hospital Shaarei Tzedek, nació uno de mis hijos. ¿Cuál es el punto de la charla de hoy? Hoy quería contarles a ustedes sobre una historia bastante linda que escuché. Y habla sobre estar dispuesto a sacrificar, ¿no? La persona está dispuesta a sacrificar su interés por el interés de otros, el interés de los demás, el mejoramiento de los demás, etc. Entonces, les voy a contar una historia que bastante, me gustó bastante. Y me la contó mi hijo, mi tercer hijo. Resulta ser que el día después de Pesaj, no tenían colegio, no tenían que ir a la escuela. Clases ese día. Entonces tocaron la puerta los vecinos, amigos de mi hijo, y le pidieron que si él quería ir a pescar al mar, que queda como a una hora de aquí, 45 minutos, si quería ir al mar a pescar con ellos, de los padres iban a ir, etcétera, y querían invitarlo. Y él dijo que está bien, que él iba a ir y le iba a preguntar a su mamá. Entonces le dije: ¿fuiste? No, no fui. ¿Por qué no fui? Porque cuando le pregunté a mi mamá, resulta ser que ellos ya se habían ido. ¡Wow! ¿Y cuánto tiempo se demoraste entre ellos te dijeron que iban a ir a pescar? Y tú preguntarle a tu mamá, eso se demora un minuto, si acaso, subes al cuarto de tu mamá, la despiertas, le dices que los vecinos era temprano, ¿no? Era como las 7:30, 8 de la mañana. Te dices que los vecinos están yendo a salir para ir a pescar. Te pones la ropa y traje de baño, etcétera, y te vas. Y dice: no, pero la cosa es que yo no quise despertar a mi mamá. Está prohibido despertar a los padres cuando están durmiendo. Entonces, él esperó como media hora más hasta que la mamá por fin se despertó sola y después le fue a preguntar si es posible ir con los amigos. Y cuando regresó, que ya era así, ya se había ido. Entonces,
Él es un muchacho especial, como todos los niños, ¿no? Pero tiende a hacer cosas así, de pensar en los demás. Y eso a mí me impactó tanto hasta que quise compartir este señor con ustedes. ¿Por qué? Por el simple hecho de que muchas veces pensamos solamente en nosotros, ¿no? Pero está prohibido levantar a un padre cuando está durmiendo. Eso es algo de halajá, ¿no? Es algo que Baruch Hashem me lo aprendió desde chiquito. Pero está prohibido levantar a una persona así, a no ser que es una emergencia, obviamente, ¿no? Pero sin, así por solamente para molestarlo, para una cosa tan simple como eso. Pero él, como niño, estaba dispuesto a dejar sacrificar lo que él quería hacer para cumplir la voluntad mayor del Creador de dejar a su madre dormir, no despertarla. Entonces, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer por Hashem o por los demás? Algo que quisiera compartir hoy, el noveno día del Omer, que es Gvura Shel de severidad, de severidad. Cada uno deberíamos, severidad tiene que ver también con constricción, estar dispuestos a restringirme a mí para el bien mayor de los demás. Y que Hashem nos ayude. Si un niño de 8 años lo puede hacer, cada uno de nosotros también lo puede hacer. Simplemente es que estoy dispuesto yo a dejar un poco de comodidad para ayudar a la comunidad. Entonces, por ejemplo, quizás yo quisiera estar en mi casa un jueves por la noche haciendo mis cosas y resulta ser que alguien necesita ayuda para terminar los preparativos para Shabbat, etc. O un viernes. Aquí en Israel no se trabaja los viernes, entonces si alguien ves que alguien está apurado terminando la sukkah y ya yo terminé la mía, estoy ahora listo y resulta que son las 11 de la mañana, tengo unas par de horas para ayudar al vecino a terminar su sukkah y no, eso es problema de él, porque se puso a hacer la sukkah a última hora. Shalom, ¿no? La importancia de ayudar a los demás y estar dispuesto a dejar un poco de nuestra comodidad para ayudar a los demás. Eso causa un gran gesed, bondad sobre la persona. Hashem le agrada mucho si la persona está dispuesta a dejar algo que él desea hacer por el bien de Dios. Que Hashem nos ayude en esta lección y podamos tener un éxito día, excelente día. Si no nos vemos antes, entonces Shabbat Shalom.